¡Hey! ¿Qué pasa, mi pola? Que estamos con la parte 68 de Pokémon Heartgold. Y bueno, continuamos con las revanchas de Kanto. Como visteis en el vídeo anterior, hicimos la del Teniente Surge y Sabrina. Sí, eso me dio tiempo a dos, porque también estuvo incluido la atrapada de Zapdos, ¿vale? La captura. Entonces, nada, continuamos. Como veis en la edición, la siguiente víctima es Erika. Así que vamos con la chuleta. Esta vez, como son más sencillos para mí, porque ya he hecho lo que tenía que hacer, creo que podría hacer tres, ¿vale? Entonces, Erika, domingo por la tarde, de 3 a 4. Ok, es lo primero, cambiamos la fecha. Estamos a domingo, no problema, eso sí, hay que ir al futuro. Vamos al futuro entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Bien? ¿Todo bien, people? ¿Todo bien? ¿Ya lo habéis hecho? Muy bien. Lugar de encuentro, ¿vale? La fuente de Ciudad Hurona, ¿ok? Sí, la que está enfrente del centro comercial. Y ahí la tendremos. Erika está acompañada de otro bellezón, de otra líder de gimnasio, la preciosa Yasmina. Oh, míralos, míralos. Oh. Entonces, bueno, gente, preparados para una conversación super fashion. Ok, let's go. Oye, Yasmina, ¿es cierto que Blanca del gimnasio de Ciudad Trigal te dijo que eres una sosa y que debes poner más color a tu vida? Hombre, es que la mujer de acero. Bueno, la chiquilla de acero. Pues sí. Por eso pensé ir a Sinnoh a participar en algún concurso para sentirme un poco más espléndida. Ok. ¿Y qué pasó? Al final no tuve valor para participar. Se acojonó, se echó patadas, se echó caquita. ¡Oh, vaya! ¿Y si cambias de estilo y te vistes con colores más vivos, como yo, verde? Oh. ¿Verde? Pues tienes razón. Si hago eso, podría participar en un concurso sin echarme atrás. ¿Podrías ponerte un vestido ceñido de color azul y una capa? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Ni hablar? Jamás me pondría esa ropa. Oh, vale, vale. Entonces, Débora, la caza de dragones de Ciudadrino es una hortera vistiendo. Me lo apunto. ¡Ah, Erika! ¿Cómo te pasas, tía? Oh. Vale. Ahora vamos a lo nuestro, después de echar la oreja aquí a esta conversación. ¡Ah, muerte! ¿Quieres mi número? Pues sí. Gracias. Podríamos haber evitado todo este trama, pero bueno. Los domingos por la mañana tengo un rato libre. Llámame entonces, ¿vale? ¡Ok! Pues cambiamos a domingo, ya sabéis, ahí acabamos. A ver, hay que madrugar domingo a las... venga, hay que ser más madrugador. A las 8 de la mañana, por si acaso. Tampoco me sé las horas correctas en las que cambian las horas. Creo que a las 10 cambiaría. No estoy seguro, ¿vale? A ver, aunque para mí las 10 de la mañana es por la mañana, ¿vale? Es madrugar. Pero a ver, a lo mejor se dice las 10 del mediodía. ¡Ok! Madre mía, qué mal. Allá que voy. Vamos a por la señorita Erika. Espera, espera. Sí, vamos a por Erika. Muy rápido voy yo a por Erika. La he llamado. Estoy aquí discutiendo mis saberes de horarios de Pokémon y no me entero, ¿vale? No, no la he llamado ni de broma. No me acuerdo de haberla llamado. Ok. Acabamos. Hola, ¿qué tal has estado últimamente? Yo como una moto. Igual que siempre. Ahora estaba bastante aburrida. Luchamos. Ok, sí. ¡Qué alegría me das! Ahora soy un poquito más feliz. ¡Muerte 17! Repartiendo felicidad desde que nació. En fin, ahí acabamos. Eso sí, ya sabéis, líder de Pokémon tipo planta. Así que vamos a hacer unas cuantas cenizas en este vídeo. Vamos, on fire. Estamos calentando, hay que aumentar esa llama. Aunque eso ya aumenta con espíritu, ¿no? Ok, vamos allá. Lo siento, gente, si se me va mucho la pinza en este vídeo. ¡Hola! Nos volvemos a encontrar. No me gusta mucho este lugar, pero me aguantaré. Pues, ok. Es oso para ti, ¿no? No hay demasiado color. Oh, pues tú tampoco es que tengas mucho color, ¿eh? Parece que vas con un estampado de otoño. Estamos en verano, y no te informo, ¿vale? ¡Shiftry! Allá que vamos, pues nada, yo creo que nivel 54, un simple lanzallamas. Llevo equipado el carbón. No creo, no veía necesario las gafas, ¿vale? Allá que vamos, overpower. Un fighting malaysio. Nivel 58, ok, mejorando aún más.
más fácil que se pone. Roserade. Ok, Roserade, seguimos con un fire. Vamos a hacer la cosa rápida, porque quiero matar a... Quiero enseñar la revancha de tres de ellos. Así que, vamos a ello. Lanzallama, pipa, pipa, pim. Bueno, si creo que no los voy a matar, les puedo hacer estallido, ¿vale? ¡Es muy eficaz! Por supuesto. Por eso lo hago. Uy, vamos a subir otro nivelito, yo creo. ¡Tanglow! ¡Wow! ¡Madre mía! El nudo este de... míralo, de pelo. Ahí. Ok, este es muy durito, en nivel 60, así que vamos con un estallido. A lo loco, total, imagino que me curaré. O no, ya no necesitaría un fire, creo. No necesitaría un fire mucho. No contra la siguiente, que es Misty, ¿vale? ¡Toma ahí! Joder, hasta que ha muerto, ¿eh? Media hora. Madre mía, da tiempo a echarse una siesta entre pelea y pelea. ¡Big Tremble! ¡Oh! ¡Glotona! ¿Por qué eres glotona? Oye, en las fotos nunca me fijo. En las fotos se juntan glotona y on fire. No deberían de juntar mucho, pero... Ok, lanza llamas. Comentario random. Es que es sencillito, no tengo mucho que comentar, o sea, ya veis. Lanza llamas. Si creo que no lo va a matar, un estallido. Pa' pasarme. Y listo. Sencillito combate si tenéis un Pokémon de tipo fuego. Bellozón. Bellozón. No sé mucho de Bellozón. Hello, Bellozón. ¿Eres durita? Eres pequeñita, pero eres durita. Pero tú aún no has evolucionado. Con un lanzallamas será suficiente, yo creo. Así lo pruebo. Voy aprendiendo a ver cómo es el durito. No está mal, tiene vida. Pero ha caído. Y mi nivelito. Nivel 59. Ok. Ya nos estamos pasando. ¡Yupluf! Nada, vamos a seguir así. Iba a sacar a un Water y hacerle un rayo hielo. Pero... es peligroso. Muy peligroso. Así que vamos a hacer un lanzallamas. ¡Wii! Es que ya he subido bastante un fire y la revancha sería bueno que suba más a On Water, ya que es la estrella protagonista, si recordáis, ya de la primera liga. Pues la segunda igual, ¿vale? Para matar a Lance, mi mejor Pokémon es On Water. Con su rayo hielo, así que... ¡Vaya! ¡Eres cada vez más fuerte! Te has quedado todo loca, ¿eh? Impresionada de nuevo. Oye, amigo, sería hora de coger esto, y colgarlo, ¿vale? Yo lo digo, amigo. Estás todo el día ahí, quieto, sin hacer nada. ¡Ay, Dios mío, qué vago! ¡Ok! Pues vamos a por la siguiente. Mixty, ¿vale? Misty. Mixty, yo también. Misty. A ver, todos los días de 4 a 6 de la tarde. Ok. Cualquier día. Seguimos en domingo, no problema. De 4 a 6 de la tarde, así que vamos allá. Bueno, me da igual. Igual me da igual, ¿no? Elisa, no, pues vamos a aprovechar y echamos el vuelo. A ver, todos los días de 4 a 6 de la tarde, lugar de encuentro, donde vimos su primera cita, ¿te lo recordáis? Donde nos la encontramos por primera vez en el Cabo Celeste. Decir que requisito, vale, es haber capturado a Saikun, así que amigo, tienes que haber capturado a Saikun. Yo ya lo hice durante el... la guía, ¿vale? Ya vimos todos los encuentros con Saikun, volvimos aquí, que además volví porque sí, a por él, ¿vale? Así que nada, yo ya lo tengo capturado y no lo tengo que hacer, una cosita menos. Pero que lo sepáis, ¿eh? Que si no os aparece la Misty y aparece Saikun por ahí, es que lo necesitáis, ¿vale? Así que hay que capturarlo. A ver. ¡Nya! ¡Nya! ¡Vamos! ¡Ey, Misty! Espero que no esté cabreada, porque recordáis lo que pasó, ¿no? Bueno... ¡Hey! ¡Hello, Misty! ¡Hello! ¡Me encanta contemplar la puesta del sol desde aquí! ¡Me da ánimos para esforzarme más al día siguiente! ¿Intercambiamos nuestros números? Sí.
Llámame y quedamos, Misty. Si quieres que volvamos a combatir, llámame el miércoles por la mañana. Oídos, oídos cocina. Allá que vamos. Miércoles por la mañana, dicho, ¿verdad? Mi memoria de pez actuando. Allá que vamos a las 8 de la mañana, miércoles. Pues probamos, a ver. Y bueno, Misty va a estar... Va a estar facilona también, ¿vale? Tenemos ahí a Chispa y como mucho a Glotona, aunque bueno, ahí. ¡Diga! ¿Qué tal estás? Yo estoy perfectamente. Aún no tengo cita con nadie. Vamos a competir un rato. Ok. Pues dicho y hecho, te espero en el dojo. ¡Vaya que voy! ¡Volando! Como siempre. Volando voy. Volando vengo. Por el camino. No me entretengo. Creo que era así. Creo, vale. No sé, es más vieja que todos nosotros esa canción. A ver, vamos para allá. Bien, protagonista. No va a ser que se me cuele a Chispa con sus gafas elegidas. Y Glotona está ahí nivelito bajo. Lo que pasa de Glotona, ¿sabes qué pasa de Glotona? ¿Vale? Porque si me dijisteis que la estoy dejando un poquito abandonada. Es que la Liga Glotona no tiene un papel nada importante, ¿vale? No la necesito de por sí. Entonces, o sea, ahí la tengo, ¿vale? Como secundaria. Chispa me hará más trabajo. Entonces, bueno, hello Misty. Vamos a luchar, vamos a pelear. Es hora, ya era hora. Parece que has mejorado mucho desde la última vez. Muéstrame lo que sabes hacer. Ok. Te voy a dar todo mi potencial. ¿Estás lista, Misty? Van a caer truenos everywhere. Yo te aviso. Yo te aviso. Como hagas una danza lluvia, te flipas ya. ¡Woohoo! Empezamos durito, Misty. Con una Starmie nivel 60. Ok, ok. Creo que el chispazo con las gafas será suficiente y no me arriesgo a fallarlo, ¿vale? ¡Vamos! ¡Surfea, Chispa! ¡Oh yeah! Como ha atrapado la ola. Ha dolido, Es que Starmie es súper veloz. Sin más nivel. Porfa, mátalo. ¡Guau! Bien, crítico bien recibido porque no sé si lo hubiera matado. Experiencia. ¡Oh! ¡Waxire! ¿Qué tal un copiado en water? Pues nada, mira, aquí sí que ves, Glotona. Te toca. Tu turno. Pásalo bien. Vamos con... Ah, ecológico drenado. Vale. Yo creo que es suficiente. Cuatrupeda de daño. Ahí lo tenemos. Por si acaso, a ver qué Pokémon me lanza ahora, ¿vale? Que ya he dicho que no quiero subir mucho. ¡Oh! ¡Lapras! ¡Lapras! No, thank you. Hey, rayo hielo, ventisca, quién sabe, no sé qué movimiento tendrá. Pero fijo que tiene alguno. Y me viola. Bonito Lapras. Oh, precioso. Este sí que no sé si caerá con un chispazo, ¿eh? Vamos a confiar en Chispa. Y su potencial. Pasa que Lapras es durito, ¿vale? ¡No! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Pero sí! ¡Oh! Ok. Un acceso. Si ahora son restaura todo, no problema, porque le vuelvo a hacer chispazo. Quizá lo mato, quizá no. Pero al siguiente muere, todo bien. Bien. Pero hostia. Queda con 9 vida, madafaka. Vamos. Tú puedes. ¡Yeah! Ahí estamos, ese chispazo fue con más potencia. Cosa que sigo sin entender porque hay diferentes daños. Siendo que es un daño fijo, ¿no? Una defensa fija, un ataque fijo. No sé por qué hay diferencia ahí en el daño. Eso no sé, si alguien lo sabe que me lo explique. ¡Please! No os lo explique. ¡Milotic! ¡Oh! ¡Milotic! Ven acá. A ver, 60, este sí que es duro.
Vamos. ¡Oh! Gafas elegidas. Pues nada, me toca hacer chispazo. ¡Qué remedio! Pero no, esta no lo mato, no creo. Ahí estamos. ¡Hidrobomba! ¡Oh, eso va a doler! Venga, aguanta. ¡Aguanta! ¡No way! ¡Oh! ¡Ha aguantado! ¡Ahí estamos, chispazo! Y su defensa especial tiene una defensa especial decente, así que... ¡Yemen! Ahí estamos. La alarmita toca huevos. ¡Oh, Lantur! Ok, aquí nada, quedamos fuera del juego. Vamos con Glotón, que bueno, ya sabéis, Lantur, eléctrico, agua... No será efectivo, pero... No le podemos hacer ataques eléctricos, porque creo que su pasiva es que absorbe los ataques eléctricos y se cura. Creo, ¿vale? Pues vamos a lo bestia, ¿vale? Llueve hojas. ¡Pam! ¡Pam! Duro, duro. Sin tonterías. Venga, 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 venga. Ahí estamos, Glotona. One hit, one cow. Ha bajado el ataque, no problema. No pasa nada, Glotona. Vamos a cambiar de todos modos. Oh, Floazel. This is a problem. Porque es más rápido, seguro, que mi chispa. Y si no, seguramente haga una Quaiet, un movimiento muy característico de él. Y me mate. Bueno, no pasa nada. No lo ha necesitado, es más rápido de todos modos. ¡Cascada! Pues nada, ahora cambiaré a... al otro, a Glotona, y le hacemos un bonito llueve hojas de nuevo. Directo, zas en toda la boca. No tenemos piedad, no hay piedad para las nutrias. ¡Ah! ¡Fuck you, nutria! Colmillo hielo. ¡Nah! ¡Nah! ¡Muere! ¡Venganza! ¡Yeah! Por supuesto. No problema. Oh yeah. Akaidu. Hasta aquí hemos llegado, parece. Eso parece, Misty. Ha sido un placer, eso sí. ¡Formidable! Has mejorado una barbaridad. Ya te digo, men. Ya te digo. ¡Oh! ¿Qué the fuck? Pero mira, tío. Pero, oh my god, ¿qué soy? Soy el... Ok, ahora soy Diplosion, soy el tipo de... Creo que soy el del dojo. Y mi tipo... ok. Pues vamos. Amén. 18 minutos, casi 19. Perfecto, vamos a por el siguiente objetivo, Sachiko. Todos los días de 4 a 5 de la tarde. Todos los días, todos los días, todos... Todos los líderes de hoy, todos los días. Ok. Perdona, que me emociono. De 4 a 5 de la tarde, vale. Ya no me acuerdo. Ahí acabamos. Cambiamos a las 4 y media. 4 a 5, ¿eh? 4 a 5 todos los días. Pues bueno, vamos a su encuentro. A ver, ¿dónde estabas, chico? ¿Dónde está? ¡Uy, por Dios! Me ha quedado la mente en blanco. White, white. Ok, vale. Todo bien, todo bien. Todo bien. Está en la entrada de la calle Vitoria, ¿vale? Donde se entra el monte plateado y todo eso. Vamos por aquí. Ahí estamos. Por un momento la he confundido con Sabrina. Ya me iba directo al puerto, ¿vale? A Ciudad Oliva. ¡Hey! Ese chico, ¿qué tal? Además, sí, es verdad, aquí está por lo de sus padres, ya veréis. Voy a llevarle la cena a mi padre. Como ayudante de alto mando no tengo un minuto de descanso. Ni de día ni de noche. Es agotador. ¡Ya sé! Intercambiemos nuestros números de teléfono. Ok, quieres más trabajo, más tareas. ¡Vamos ahí! Tú puedes con todo, ese chico. Si quieres combate conmigo, llámame el jueves durante el día. Ok, oído cocina. Jueves durante el día. Ahora sí, toca cambiar de día. Y la hora la dejamos la misma.
No, Tara, no, no estoy. Gracias por llamar, deja un mensaje después y eso... Si me acuerdo, te llamo, ¿vale? O sea, sé que no te voy a llamar, pero bueno, por si acaso. ¡Pi, pi, pi! ¡Hola! ¿Qué estabas haciendo? Yo estoy Chachi Piruli. El lunes a mediodía me va bien. Dame un toque. ¡Ah! Pero no me has dicho durante el día... Es que tienes que... A ver, tienes que ser más concreta. O sea, chico, mala faca. Vale, pues durante la tarde no, ok, durante el día, mediodía, pues venga, a las 12. A las 12, es buena hora del mediodía, ¿eh? Vamos a llamarla de nuevo. Vamos para allá. Venga, venga, para abajo, vamos, 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 vamos. Vale, estamos. A ver. ¿Qué tal? ¡Se ha chipiruli! ¡Me alegro! Espera, espera. ¿Es que estoy haciendo algo mal? ¿El lunes al mediodía? Pero, ¡ay, va, gente! Lo siento. Lo siento, lo siento. Pues sí. A ver, a ver. A ver. Vale, sí. Ok, me he equivocado completamente de fecha. Lo siento, gente. Lunes al mediodía. Ok, lo pillo, lo pillo. Se me ha ido totalmente la pinza. No sé por qué he puesto jueves, ¿vale? No lo sé. No lo sé. ¿Puede ser que lo pusiera mal? No lo sé, yo juraría que no. Lo he puesto jueves, en fin. Ahora sí, ¿no? Chachi Piruli, de nuevo. Sí, me has llamado en el momento más oportuno. Bien. Es que se me lleva la pinza, lo siento, o sea, chico. Tengo un hueco, así que vamos a luchar. Ok. ¡Hurra! Ya estoy que me salgo. Te espero en el dojo. Ok. Vamos por esta salida que está más cerca. Ruta 22. Me piro. Vampiro. Eso sí, vamos a echar una curación a toda velocidad, na, 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 lo digital, viajaré por el futuro a toda velocidad. Bueno, iba a decir yo, me suena de algo de a toda velocidad Digimon, ¿o qué seas? Oh, hablando de Digimon en Pokémon, es un clásico, no puede fallar. El mundo digital a toda velocidad, quiero ser entrenador. ¡No me acuerdo! No me acuerdo de la canción. ¡Junto al mar luchar! ¡Ya! Digimon. Ok. ¡Hello! O sea, chico, momento super friki. Hemos vivido hace ya dos segundos. A ver, o sea, chico. Water y Kinder se deberían de pasar bien, Chachi Piruli. Y como he dicho que quiero subir a un Water, pues vamos con un Water, ¿vale? Pasa que tiene, pues, alguno como la... Tiene Pokémon voladores, entonces no todo, ¿vale? Aunque aquí no pueda utilizar mis técnicas ninja, no pienso perder. Ok, aquí no tienes montón de clones everywhere, ¿no? ¿Recordáis, no? En el gimnasio. ¡Líder Sachiko! ¡Vale! ¡Sí! ¡Empezamos bien! Bueno, mira, no pasa nada realmente. Oye, oye, no la podemos arreglar con rayo hielo. Ok, no me las puedo arreglar porque el cabrocete se pira. Adiós, Crobat. Ha sido un placer. ¡Oh, pero mirad! ¡Mirad a quién nos lanza! ¡Oh! ¡Gracias, Sachiko! ¡Gracias! Me lo pones más a huevo. ¡Ah, ok! ¡Congelado! Ok, no lo ha afectado. Ok. Libélula Power. Vamos con un Fire. Aprovechando que está congelado, eso sí, he tenido suerte ahí. Está congelado. Me vale. Vamos con un lanzallamas. Pero a ver, bicho volador. No estoy seguro qué pasa, que hielo no afecta a los bichos. No puede ser. Ahora estoy ahí. Tendría que chequear eso, aunque seguro que me lo decís. Wessing, ¿dónde está el problema de por qué en rayo hielo no lo ha aceptado, vale? ¡Wessing! ¡Ah! No le puedo hacer terremoto. Pues nada, vamos con Kinder y un paranormal. Que le va a molar mazo. Ya sabéis. Levita el madafaka de Wessing y no le podemos hacer terremoto, así que. Vamos con paranormal. ¡Yuhu!
He equipado en Kinder la vida esfera, así que pegaré durito. Eso sí, me llevaré un 10% del daño, ya sabéis. Ahí estamos, 10% de la vida. ¡Ew! ¡Toxicroak! Ok, ok. Me lo pones a huevo, amiga. Hola. Hello, veneno, lucha. Tú pillas, las dos cosas afectan paranormal. Pero bueno, parece que no ha estado atenta a la batalla y no ha visto que le he hecho un paranormal a su Wessing. Explotó. Mil pedazos. Oh, ese dañito. Y hombre, Crobat, ok. Vamos con lo mismo. A ver, igual me hace otro ida y vuelta. Pero quiero subir a un water, quiero subir a un water. Por lo menos que participe en la. En el combate y se ganará la mitad de experiencia. Aunque tenga que lanzar otro Pokémon. A ver, ¿quién le quedaba? ¡Oh! ¡Ariados! Entonces sí, bicho veneno. Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿O es hielo contra veneno? Ok. Lo que sea. Está siendo súper efectivo la congelación. Me vale. Vale, ya no está congelado. En el primer turno. What the fuck. Me ha subido el ataque muchísimo. Se encuentra confuso. ¡Ay! ¡Mierda! Ahí que vamos. Ahí que vamos. Bien, garra rápida. Solo tengo que evitar esa confusión. ¡Vamos a water! ¡No, water! Fallas, te mueres. ¡Hala, venga! Me quiere muerto, ¿eh? Yo quería subir en water, pero ok, lo pillo. Sí, sí, sí. Lo pillo. Tinieblas. Okidoki. Ha sido un placer. Es lo que hay. Pues nada, vamos a hacer cenizas al bichillo. No me gustan las arañas, no me gustan las arañas. Y te vas a arrepentir de lo que has hecho. ¡Está ido! ¡No hay piedad! Tengo que vengar a mi un water. ¡Ya! ¡Boom, baby! Pues debe ser que hielo no acepta veneno, ¿qué? ¡Crobat! Pues vamos con chispa, ok. Que me da la sensación de que aún le queda un Pokémon más y va a hacer otro ida y vuelta. Puñetero Crobat, ¿vale? ¡Qué pesado! Nivel 52. Ya, ya acabamos. Ok, ida y vuelta. Nos vemos. A ver qué otro le queda por ahí. ¡Oh! Un Drapion. Okidoki. Pues nada, ya que estamos aquí, restaura todo, no hay problema, le hago otro chispazo, si sobrevive otro chispazo, porque no puedo cambiar de ataque. Llevo las gafas elegidas. Ok. Venga, restaura todo, no hay ningún problema. Sabe que está muerta, ¿vale? Es líder, tiene experiencia en esto. ¡Estás muerta! ¿Por qué sigues esforzándote? ¡Toma! No tendrás otro restaura todo, ¿verdad? Ok, allá estamos. Se ha dado cuenta de que no vale nada gastar pasta, ¿eh? Y Crobat, hora de que vengas y me hagas otro ida y vuelta, pero no te va a servir de nada. Parece que te desenvuelves con mucha soltura en el combate. Oh, sí. Algo de experiencia tengo. ¡Mira! Ah, pues no me ha hecho ida y vuelta. Ok. Veneno X. Paralizado. Pobrecillo. Allá que vamos. Game is over. Adiós. A tomar por saco el puñetero Crobat. Me ha quedado por culo, Me ha quedado por culo. ¿Cuántos ida y vuelta ha hecho? 5, yo diría. 4 por lo menos. ¡Oh! ¡Hello, mi signo!
How are you? Hoy me has ganado, pero no se volverá a repetir. Oh, hello de nuevo, mi signo. No nos quiere abandonar, mi signo. No hay problema. Y bueno, people. Media hora, hasta aquí hemos llegado, people. Tres revanchas de lujo. Eso sí, ya sabéis, quedan dos nada más, ¿vale? Así que nos vemos con ellas, ¿vale? Las terminamos, ya damos por jodidas las revanchas y podemos continuar a por la liga, ¿no? ¿Eh? Más combates, más duritos, más acción, más... ¡Ay! Me van a dar por atrás, tras, tras, que te vas, que te... Chao, people. Dale like, favoritos, esas cosas, comenta las cosas que he fallado y nos vemos.